estamos con ustedes desde el muelle de Corralejo, precisamente delante de nuestro patrocinador Bar Cafetería La Chalana, del amigo Manuel Ramos. Hoy tercera prueba, Campeonato Cabildo de Fuerteventura. Como ven, ya los barquillos están en el muelle, en la explanada del muelle de Corralejo, preparándose para salir a la mar. De momento se han celebrado dos jornadas que fueron en la bahía de Puerto Rosario y hoy es la tercera jornada que se celebra en la bahía de Corralejo. Seguimos en la explanada del muelle del Corralejo y hemos visto que Víctor Fragiel, patrón del Gran Vito, ha venido a ver cómo va a ser la regata y vamos a aprovecharlo para que él nos explique hoy cómo va a ser esta tercera regata del Campeonato Cabildo de Fuerteventura. Pues buenas tardes, perdón. Pues por lo que se ve aquí en el tablón de anuncios, donde está la regata hecha por el comité de regata, simplemente se ve que hay un triángulo olímpico, como que la salida va a ser de la playa Waikiki, y enseguida vamos a salir todos, a apuntar la boya 1, por favor, 2, a la 3, por favor. Esa sería una vuelta. La segunda vuelta sería 1, 2, 1, 2, 3, por favor, que estarían dos vueltas y media. A la 1 la cogemos, por favor, y venimos a la 3, por favor, y entramos a meta. Una regata, como tú ves, bastante sencilla, ni larga ni corta, una regata normal para el tema de todos los barquillos de 5 metros. Y nada, un vientito con dirección norte, fuerza 4-9, y nada, mar casi llana, bueno, afuera hay un poco también de rebocillo, pero nada. Y nada, vamos a ver cómo se disputa la regata esto. El otro día esta boya al finalizar de la primera a la tercera enseñida para después entrar en meta, ¿fue importante? ¿Hoy lo volverá a hacer? Fue muy importantísima porque ahí cambiaron varios puestos, incluso entré por esta boya segundo y acabé tercero en la regata. Y hoy creo que es más de lo mismo, claro, es mucho más de lo mismo, es bastante importantísimo que la boya esa. Por aquí entonces suele rolar mucho y aparte cuando no se te cuela uno puede seguir para adelante, otro lo dos. Y ya hay muchos intervalos ahí de tiempo. Está rolando mucho el viento porque vemos que está en fuerza entre 4 y 9. Eso quiere decir que no es que es inestable, ¿no? Sí, lo que yo he visto aquí, la dirección del viento suele ser norte, lo que estoy viendo de aquí más o menos, que es el viento. Lo que la fuerza no... Están como quieren pelear los vientos, ¿sabes? Como se jala un poco arriba, abajo, y la intensidad no es la misma, sino se sube, se va. Y entonces el tiempo está bastante difícil como para mirar la vela que se puede poner, que no, hoy no es un día, por ejemplo, que es para poner una vela clara, sino hasta última hora hay que mirar el viento que hay, para saber lo que podemos poner y lo que no podemos poner, la vela adecuada. Pues Víctor, gracias y suerte para esta regata. Muchísimas gracias y vamos a ver cómo sale todo. Venga, gracias a ustedes. Proyectos y Obras Ubara. Somos una empresa majorera familiar dedicada a la construcción de viviendas y naves industriales. Realizamos todo tipo de trabajos de albañilería, reformas y obra nueva. Estamos especializados en viviendas unifamiliares, revestimientos de yeso proyectado, parámetros de monocapa. Disponemos de estructura empresarial que nos permite trabajar tanto en Fuerteventura como en Lanzarote. Solicite presupuestos sin compromiso. Trabajadores altamente experimentados en el sector los convierte en un aliado imprescindible si lo que desea es contar con la garantía de un trabajo bien hecho. Proyectos y Obras Ubara. Estaciones de servicio Merca Sosa. Venta de combustible, venta de gas butano, autolavado a pistola y automático, aspiradoras gratuitos, lavado a motor y cambio de aceite, tienda de accesorios para automóvil, minimarket, autoservicio cajero 24 horas, horario de 7 a 22 horas, de lunes a sábado, domingo y festivos de 8 a 22. Estaciones de servicio Merca Sosa, en Alfonso 1365 y carretera de Detir, kilómetro 2,6. Bar-restaurante Casa Matoso, con la nueva dirección de Tino Matoso. Contamos con una amplia terraza, dos comedores amplios, tienda de souvenir, zona de aparcamiento. Ofrecemos nuestras especialidades de estofado de carne de cabra, cabrito, parrillada, carnes a la brasa,
y su famosa penca de tunera al ajillo. Restaurante Casa Matoso, lugar idóneo para celebrar bautizos, cumpleaños, bodas, comidas o cenas de empresa. Contamos con un equipo de profesionales donde solo nuestras comidas reciben mejor trato que los clientes. Bar Restaurante Casa Matoso, calle Gairía, Valles de Ortega, Antigua. Visítanos, te esperamos. La superficie mayorista por excelencia en Fuerteventura se llama Agrucas. Aquí encontrará todo lo que su negocio necesite en restauración, hostelería, comercio minorista. Agrucas le ofrece servicio, calidad y precio en sus amplias y modernas instalaciones. Agrucas, pensando en su negocio, tiene formatos especiales, gran bodega, ofertas exclusivas y miles de referencias para la buena marcha de su actividad. Para su comodidad, utilice el parking, la cafetería y nuestro servicio de entrega. Estamos en el polígono El Cuchillete, en Gran Tarajal. Si aún no dispone de su tarjeta profesional Agrucas, solicítela. Son muchas las empresas y profesionales que la utilizan. Gracias por su confianza. Agrucas, su CAS de referencia en Fuerteventura. Agrucas, al servicio del profesional. Bar-restaurante Gran Chaparral. Contamos con una amplia terraza y un amplio comedor. Disponemos de menú diario con café y postre incluido. Amplia carta donde destacamos nuestras especialidades de carne a la brasa, carne de cabra, sancocho y otras especialidades canarias. Y mientras degustas nuestras comidas, puedes seguir los partidos de fútbol o la lucha canaria en nuestra pantalla gigante. Te esperamos. Bar-restaurante Gran Chaparral. Todos coinciden en señalar que tenemos muy buena imagen. ¿Y los precios qué? ¿Sabe que más de la mitad de los artículos que compra en Padilla Supermercados y Spar son más baratos? ¿Sabe que seguimos ofreciendo cientos de artículos de primeras marcas a los mejores precios? Sin olvidar nuestra marca propia, Spar. Padilla Supermercados y Spar le ofrecen el ahorro gigante. Gigantes en precios, en calidad y en servicios. Y no olvide visitar nuestro rincón de delicias gourmet y las secciones de frutas y verduras, carnes, pescados. Para los celíacos, todo lo que necesiten en productos sin gluten. Y pueden recargar con nosotros su móvil Orange, Vodafone y Movistar. Padilla Supermercados y Spar, 100% majoreros, comprometidos con Fuerteventura. Padilla Supermercados y Spar, ahorro gigante. Panadería Pastelería La Rural. Elaboramos diariamente pan, pan de pizza, bollería y repostería de forma artesanal, para que disfrutes de cada bocado. Los fines de semana prueba nuestras especialidades de pan de leña con chorizo canario y empanadas. Y durante todo el año atendemos encargos para bodas, bautizos, comuniones. Abrimos todos los días de 6:30 de la mañana a 11:30 de la noche. Estamos en la calle La Apañada, en el Matorral. Sobre las 5 de la tarde se dio la salida a los 11 barquillos presentes y el Perla Negra Majestión se coloca en cabeza de la flota al poco de izar las velas.
Finalizada la primera empopada, el Perla Negra Majestión había conseguido una ventaja considerable. En esta ocasión los barquillos pasaron esta baliza poco a poco, sin grandes complicaciones, pasando segundo el Gustamar, tercero la Impermeabilización Jorge, cuarto el Gran Vito y quinto el Isidoro y Manuela Fuerwagen. Condiciones meteorológicas no presentaban mayor dificultad táctica en esta regata, por lo que terminada la primera ceñida, los barquillos seguían manteniendo sus posiciones. Thank you.
Durante la segunda vuelta, los cinco primeros puestos seguían manteniéndose, mientras que el Julio Stephen había logrado adelantar al Fruity Víveres el Bocaccio y ponerse sexto. De igual forma, el seguro Bilbao Adamir adelantó al Playa de Jandía Fuerteventura, colocándose octavo. La media vuelta restante, pocos cambios cabían de esperar. Así, el Perla Negra Más Gestión consiguió una nueva victoria para su equipo y el Gustamar terminó segundo. Gran Vito adelantó en el último tramo a la Impermeabilizaciones Jorge, quedando tercero y cuarto respectivamente. El Isidoro y Manuela Fuerwagen permaneció quinto. El Fruity Víveres el Bocaccio recuperó el sexto puesto y dejó al Julio Stephen séptimo. Igualmente, el Playa de Jandía Fuerteventura recuperó el octavo, dejando al Seguro Bilbao Adamir noveno. Algo más rezagado entraron el Trujillo Santana y el Isidoro y Manuela Construcciones Metálicas El Norte.
Proyectos y Obras Ubara. Somos una empresa majorera familiar dedicada a la construcción de viviendas y naves industriales. Realizamos todo tipo de trabajos de albañilería, reformas y obra nueva. Estamos especializados en viviendas unifamiliares, revestimientos de yeso proyectado, parámetros de monocapa. Disponemos de estructura empresarial que nos permite trabajar tanto en Fuerteventura como en Lanzarote. Solicite presupuestos sin compromiso. Trabajadores altamente experimentados en el sector los convierten en un aliado imprescindible si lo que desea es contar con la garantía de un trabajo bien hecho. Proyectos y Obras Ubara. Estaciones de servicio Merca Sosa. Venta de combustible, venta de gas butano, autolavado a pistola y automático, aspiradoras gratuito, lavado a motor y cambio de aceite, tienda de accesorios para automóvil, minimarket, autoservicio cajero 24 horas, horario de 7 a 22 horas, de lunes a sábado, domingo y festivos de 8 a 22. Estaciones de servicio Merca Sosa, en Alfonso 1365 y carretera de Detir, kilómetro 2,6. Bar-restaurante Casa Matoso, con la nueva dirección de Tino Matoso. Contamos con una amplia terraza, dos comedores amplios, tienda de souvenir, zona de aparcamiento. Ofrecemos nuestras especialidades de estofado de carne de cabra, cabrito, parrillada, carnes a la brasa y su famosa penca de tunera al ajillo. Restaurante Casa Matoso, lugar idóneo para celebrar bautizos, cumpleaños, bodas, comidas o cenas de empresa. Contamos con un equipo de profesionales donde solo nuestras comidas reciben mejor trato que los clientes. Bar Restaurante Casa Matoso, calle Gaidía, Valles de Ortega, Antigua. Visítanos, te esperamos. La superficie mayorista por excelencia en Fuerteventura se llama Agrucas. Aquí encontrará todo lo que su negocio necesite en restauración, hostelería, comercio minorista. Agrucas le ofrece servicio, calidad y precio en sus amplias y modernas instalaciones. Agrucas, pensando en su negocio, tiene formatos especiales, gran bodega, ofertas exclusivas y miles de referencias para la buena marcha de su actividad. Para su comodidad, utilice el parking, la cafetería y nuestro servicio de entrega. Estamos en el polígono El Cuchillete, en Gran Tarajal. Si aún no dispone de su tarjeta profesional Agrucas, solicítela. Son muchas las empresas y profesionales que la utilizan. Gracias por su confianza. Agrucas, su CAS de referencia en Fuerteventura. Agrucas, al servicio del profesional. Bar-restaurante Gran Chaparral. Contamos con una amplia terraza y un amplio comedor. Disponemos de menú diario con café y postre incluido. Amplia carta donde destacamos nuestras especialidades de carne a la brasa, carne de cabra, sancocho y otras especialidades canarias. Y mientras degusta nuestras comidas, puedes seguir los partidos de fútbol o la lucha canaria en nuestra pantalla gigante. Te esperamos. Bar-restaurante Gran Chaparral. Todos coinciden en señalar que tenemos muy buena imagen. ¿Y los precios qué? ¿Sabe que más de la mitad de los artículos que compra en Padilla Supermercados y Spar son más baratos? ¿Sabe que seguimos ofreciendo cientos de artículos de primeras marcas a los mejores precios? Sin olvidar nuestra marca propia, Spar. Padilla Supermercados y Spar le ofrecen el ahorro gigante. Gigantes en precios, en calidad y en servicios. Y no olvide visitar nuestro rincón de delicias gourmet y las secciones de frutas y verduras, carnes, pescados. Para los celíacos, todo lo que necesiten en productos sin gluten. Y pueden recargar con nosotros su móvil Orange, Vodafone y Movistar. Padilla Supermercados y Spar, 100% majoreros, comprometidos con Fuerteventura. Padilla Supermercados y Spar, ahorro gigante. Panadería Pastelería La Rural. Elaboramos diariamente pan, pan de pizza, bollería y repostería de forma artesanal, para que disfrutes de cada bocado. Los fines de semana prueba nuestras especialidades de pan de leña con chorizo canario y empanadas. Y durante todo el año atendemos encargos para bodas, bautizos, comuniones. Abrimos todos los días de 6:30 de la mañana a 11:30 de la noche. Estamos en la calle La Apañada, en el Matorral. Bueno, acaba de terminar la regata y estamos con Saúl Hormiga. Antes que nada, felicidades por ese segundo puesto. Gracias. Bueno, haznos un pequeño resumen de cómo viviste la regata ahí en la mar.
Bueno, la verdad que tuvimos una salida un poco mala, nos quedamos un poquito rezagados al principio, el Perla Negra se destacó y creo que ese pedacito que nos sacó de un principio fue el que cruzando la meta nos sacó, ¿no? Porque más o menos ahí los barcos se mantuvieron, yo creo que llevábamos más o menos la misma vela y los demás barcos creo que iban un poquito más cortos de velas, por eso quedaron un poco rezagados, ¿no? Pero por así hablando un poco de todo, yo creo que fue una buena regata, ¿no? Intentamos acercarnos al Perla, lo conseguimos al final un poquito, pero que vaya, con lo poquito que nos quedaba, pues imposible pasarla, ¿no? Aparte es un barco que camina muy bien y les doy las felicidades de aquí también, porque creo que ya son campeones de este campeonato también. Y nosotros, pues no sé cómo iremos ahora en el campeonato, porque como no se puede quitar hasta la cuarta regata, pues nos falta aún. Vamos a ver. Bueno, de todas maneras, estás haciendo una temporada bastante buena. Quizás te falta un par de primeros para dar ese salto definitivo, ¿no? Sí, romper un poquito lo de siempre, ¿no? La verdad que este año no hemos quedado todavía primeros en ninguna regata. Hemos sido algo regulares ahí entre los tres primeros siempre, ¿no? Pero nos falta eso, sí. Quedar un primerito para romper ya la cosa. La clave estuvo en la salida. ¿Qué pasó en la salida? ¿Tenía mejor viento, Gary, en la salida? Sí. Normalmente los barcos aquí en Corralejo, cuando está el tren el tendido puesto, nos amarramos ahí a las boyas para salir, ¿no? Los barcos de sotavento suelen tener un poquito de ventaja con los barcos de barlovento, cuando debe ser al contrario, pero siempre sopla ahí por la parte de sotavento unas rayitas de viento que si te adelantas ya un poquito, orzas el barco ya y le coges el barlovento a todos los barcos, que fue lo que hizo ella y le fue bien, ¿no? Nosotros como estábamos, nos tocó el sexto lugar más o menos a medio de la flota, pues ahí ni una cosa ni lo otro. Nos quedamos un poquito rezagados y fue esa diferencia ahí donde ella nos sacó en la regata. Ahora a preparar la regata del próximo sábado de la fiesta de Nuestra Señora del Carmen, ¿no? Sí, ahora la fiesta de la Señora del Carmen y a ver qué el tiempo que hay. La verdad que hoy mismo había un tiempo súper raro, la gente creía que iba a subir, pero en definitiva hoy estaba para haber sacado la vela mayor de todas, en cambio yo creo que casi ninguno la sacamos. Pues nada, Saúl, enhorabuena, a seguir así y a ver si llega esa victoria que hace, no es que haga falta, pero sí que va a ser la que rompa para seguir estando siempre en los puestos de cabeza. Gracias, a ver si Dios te oiga y muchas gracias por la labor de ustedes que están haciendo. Gracias a ti. Bueno, continuamos en el plató que nos prepara habitualmente don Manuel Ramos, dueño del bar cafetería La Chalana, y ahora estamos con el tercer clasificado, con Víctor Fragiel. Buenas tardes, Víctor. Buenas tardes, perdón, ¿qué tal? Bueno, haz un pequeño resumen de cómo viste esta tercera regata de campeonato Cabildo de Fuerteventura. Pues nada, esta tercera regata de campeonato insular, una regata tranquila, un triángulo olímpico se suele decir, 1-2-3, 1-2-3, 1-3, tribol meta, una regata bastante tranquila con mar y llana y poco viento, y nada, bien, nosotros nos quedamos un poquito cortos de vela, sacamos una vela mediana, y era para sacar una vela más grande que la mediana, acabo de decir la grande, y nada, bastante contento porque de hecho y todo quedamos así terceros y todo. Pero nada, se nos fue el puntito que nos hacía falta para poder estar ahí luchando con la Copa del Cabildo. ¿Qué puesto estás ahora mismo? Sigo metiendo la segunda plaza, lo que pasa que ya Gary casi seguro es campeona ya. Sí, es campeona y entonces ahora nos falta mirar el segundo puesto, el tercero y el cuarto, que como pasó en la liga, mirar si Saúl, yo, el Fruto y el Bocayo, David Guerra, a ver quién se queda con la segunda plaza. De momento voy yo y llevo una ligera ventajita, pero vamos a ver. Dentro de 15 días se verá la otra regata que falta por ahí. Gracias. La próxima semana es la regata de la fiesta de Nuestra Señora del Carmen, para ganar también, ¿no? Sí, esa regata es un trofeo de fiesta que casi todo el mundo echa una vela más o menos un poquito más de lo normal. Y nada, todo el mundo ya viene más o menos contento a esa regata, después de la fiesta por la noche, y nada, vamos a ver qué tal sale. Y una buena regata, una regata de fiesta. Bueno, Víctor, ¿se celebrará el campeonato de Canarias? Es que las veces que tú me has entrevistado aquí por la tele, yo tenía pensado que sí celebraba, pero ya el sábado pasado hay rumores que por lo visto no hay perras, o que en perras y no sé qué es lo que pasa ahora. Que pues ya lo que estuviera otra vez es el mismo mamonedo de todos los años, que siempre ponen una fecha y después lo hacen cuando la apetezca, pero no sé el motivo. Por lo que yo he oído, creo que es algo de dinero, no sé si deben o que no tienen para hacerlo.
La verdad que no lo sé, pero ya me está oliendo ya que no, que el mes de agosto va a ser de descanso, por lo que me está oliendo a mí ya. Y es una pena porque tú tienes un barquillo como para estar en, para poder aspirar a ser campeón de Canarias. Sí, hombre, para aspirar un poco a campeón de Canarias tengo que apretar un poco más las tuercas, creo yo. Esos 15 días que dura el campeonato de Canarias, quedar con un equipo de gente más que sea para esos 15 días y estar entrenando al mañana y tarde y prepararnos bastante bien para ese campeonato de Canarias, es lo suyo. Si no se entrena y no tienes una gente, no se puede hacer nada, lógicamente. Pero nada, de momento estoy contento, tengo un barquillo bueno. Voy segundo en la liga, segundo en la copa, no está mal, hay barcos que están mejor preparados que están por detrás mía. Y yo llegué con este barco, trimando velas a última hora aquí, al salgo a la regata, y con gente, a veces salí con mucha gente con tres personas, y estar segundo detrás del Planera, que ahora mismo es el actual campeón, pues es algo positivo para mí y para todos los marineros míos, es algo bueno, creo yo. Es una buena referencia que tengo, pero sé que falta todavía mejorar. Vamos a ver. Pues nada, Víctor, enhorabuena, felicidades y a seguir intentando. Pues nada, muchas gracias y nada, ya nos veremos la próxima semana aquí en el Carmen. Gracias. Bueno, seguimos en la explanada del Muelle de Corralejo. Estamos en el magnífico plató que nos prepara el amigo Manolo Ramos, dueño del bar Cafetería La Chalana, y estamos pues con los campeones de la Liga Caja de Canarias y con los campeones del Campeonato Cabildo de Fuerteventura. Buenas tardes a toda la tripulación del Perla Negra. Buenas tardes, perdón. Responde la patrona, ¿no? ¿Cómo estuvo hoy la regata? Bueno, pues hoy la verdad que una regata de poquito viento. Nosotros arriesgamos un poco y sacamos hoy una velita mayor, creo yo, arriesgamos un poco y nada, se nos dio bien, salimos ya, nos pusimos en cabeza y un poco era ir controlando al resto. Ya con esta victoria, el título en el bolsillo, segundo título de la temporada. Sí, con esta victoria ya somos matemáticamente campeones del campeonato Cabildo y sí, el segundo título, muy bien, muy contento. Bueno, ahora presento un poco, aunque los aficionados a la vela lo conocen, pero hay que presentar a toda la tripulación. Empezamos por el más joven. Pues el más joven es Adán, y que se presente él, que también... Venga, Adán. Hola, soy Adán, yo empecé en la vela gracias a mi primo Benjamín, que me dijo hace el año pasado justamente que si me apetecía entrenar y eso, y sí, para probar y tal, y al final Gary me cogió y me dejó fijo. Ya llevas dos temporadas. Ya llevo dos temporadas, sí, por eso. ¿Y esta temporada saliendo habitualmente? Esta temporada saliendo habitualmente, también que Jaussi está lesionado y eso, y Alberto con exámenes me tocó también salir más, pero... Que por cierto, hay que felicitarlo porque aprobó, ¿no? Claro, claro. Bueno, sigue con la presentación de los tripulantes. Bueno, pues decir que Adán eso, que normalmente va a la contramura. Después tenemos al murero, que es Benjamín. Venga, Benjamín. Buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, Benjamín, hombre, yo empecé pues hace unos 6, 7 años más o menos, no sé exactamente. Y nada, pues empecé con el rebozo.com, que ya ahora mismo no está navegando, con el amigo Isidoro, que está ahora en el Gran Vito. Y nada, después seguí con Vito. Y ya de la última acabé aquí con el Perla Negra, que desde que empezó. Y aquí estamos todavía. Y esperemos que sigamos. ¿Este año 2-2? Sí, este año 2-2, sí, por ahora. ¿Qué más? Hombre, esperemos que más, ya se verá, si se puede. Gracias. Ahora Gary nos va a presentar al siguiente. Bueno, pues después tenemos aquí a Israel también, que es el comodín del barquillo, que lo podemos llevar a cualquier puesto. Y nada. A mí, aparte de comodín, me han dicho que es... ¿Cómo se llama ese? MacGyver, porque se rompe las urracas y las arregla. Sí, la verdad que sí, que a mí él me da mucha tranquilidad llevarlo a bordo, porque cualquier problema que surja pues me lo resuelve muy bien, y normalmente intento llevarlo por eso mismo, aparte de que es un buen marinero como los demás, pero en ese sentido pues sí me resuelve rápido la papeleta, si me surge algo pues él enseguida se encarga. Bueno, MacGyver Israel, que viene del Minerva. Sí, buenas tardes, perdón. Como tú dices, vengo de un poco de la vela latina en Las Palmas, de los botes, y ahí empecé a navegar de que tengo uso de razón, y aquí navegando llevo los años que lleva el Perla Negra, que son cuatro temporadas en barquillo. Y bien. ¿El fichaje tuyo fue en el Minerva, por la patrona del Minerva? ¿Perdón? ¿El fichaje tuyo fue por el Minerva, por la patrona del Minerva? Sí, bueno, nosotros fuimos los que la reenganchamos a ella del Tara, que estaba en el bote de las chicas, y la fichamos con nosotros. Y la verdad que cuando vinimos aquí a vivir, pues fue algo que habíamos decidido, ¿no? Que queríamos navegar.
y la verdad que nos surgió la posibilidad de salir en un barco nuevo gracias a Juan Manuel Sosa. Y pues nada, muy agradecidos a él y aquí estamos intentando mantener el pabellón lo más alto posible. Sí, el primer año, pues eso, como uno siempre le gusta el tema de patronear, pues ella me cedió llevarlo en las travesías y regatas de fiesta y la verdad que se nos ha dado bien, no podemos decir otra cosa. Bueno, sigue presentándonos. Bueno, ¿qué nos queda? Alberto, está escondidito aquí, para acá, usted para adelante. Pues nada, presentamos también al contramurero o lastre, que también puede ir en los dos sitios perfectamente, Alberto. Sí, pues empecé en el abuelo, aunque fue prestado nada más. Después en el Perla llevo tres años y pico, creo. Y bueno, pues empecé prácticamente, me gusta porque mi abuelo siempre ha estado pegado también en la vela y conejero, los barcos de Lanzarote. Y nada, y ahora a ver, me queda pena porque me tengo que ir a estudiar fuera ya, pero espero seguir en algo de vela, aunque sea. Pero también tu abuelo es especialista en otra modalidad de barquillo típico de Lanzarote. En los holateros también, me hizo uno una vez y bueno, navegué ahí, en el charco ahí, más que nada con los amigos, y bien, siempre pegado a los barcos. Todavía no sé, salen los listados el 16 y a ver, ya estuve hablando con Isra, si voy a Las Palmas, a ver si fillo los botes, pero a ver lo que pasa. Ok, a ver, nos falta alguien, falta Yaussi, efectivamente, que Yaussi hoy no pudo venir por motivos de trabajo, le tocaba trabajar y nada, Yaussi también es otro gran marinero, normalmente va a la contra o también puede ir de lastre perfectamente. Y nada, también le mandamos un saludo a él, es parte también del equipo, como todos. Y bueno, y también tenemos ahí el puntal del equipo, que está ahí a tu izquierda, perdón. Este hombre, preséntalo tú, pues yo no lo conozco, sino de referencia. He oído hablar mucho de él, como vieja gloria, pero nos lo tienes que presentar tú. Aquí tenemos al apoyo logístico del barco, siempre está, siempre antes arranchando el barco y después también de la regata desarranchando. Y nada, por aquí le dice un señor también, le suele decir Mastro Pedro, así que diga lo que quiera, Mastro Pedro. Tú decías que es apoyo logístico, yo pienso que es mucho más. Yo pienso que es el cerebro del Perla Negra. Buenas tardes, Mastro Pedro. Buenas tardes, perdón. Soy un simple ayudante que les eche una mano en lo que buenamente se pueda, ¿sabes? Y nada más, y vamos, y dispuesto a salir, sí, si faltara alguien en cualquier momento por enfermedad, que Dios no quiera nada de eso, ¿no? Pero bueno, si faltara alguien, pues estoy también dispuesto a llevar una mano en lo que se pueda en el mar. Pero hay una cosa que es curiosa, siempre hay que mirar las regatas, y antes de las regatas hay una parte entre la patrona y el patrón. ¿Qué se comenta eso? ¿Se están dando los consejos de padre a hija o de patrón con experiencia a buena patrona? Bueno, ella me pide a lo mejor algún consejo y yo se lo digo y a veces tengo razón y a veces no tengo razón también, es decir, que suelo equivocarme, ¿no? Pues eso, cuando está en tiempo sospechoso, pues me pregunta papá qué vela crees tú que vamos a poner, qué debíamos de poner, aunque bueno, yo siempre digo que al final quien debe de tomar la decisión son ellos, que son los que van a navegar, ¿no? Pero si me pide una opinión, pues tengo que dársela, claro. Pues bueno, eso ha sido felicitarles nuevamente por ese segundo campeonato. Desearle mucha suerte y ahora esperar a ver si se celebra el Campeonato de Canarias en Puerto del Rosario y ahí poder refrendarlo la temporada con un título regional, ¿no? Bueno, vamos a ver porque está bastante complicado el tema del Campeonato de Canarias. Hemos mandado varios emails para allá a ver si nos informan de cómo queda finalmente y no hemos recibido respuesta, así que vamos a ver. Que nos contesten de Lanzarote. De todas maneras, este jueves en el programa de radio que hago voy a intentar llamarlo. Ya te avisaré a ver si me coge el teléfono, yo creo que no me lo va a coger, pero bueno, lo vamos a intentar porque el Campeonato de Canarias toca este año en agosto en aguas en la bahía de Puerto Rosario y qué bonito sería, ¿no? Allí un título, ¿no? Un triplete. Hombre, sobre todo es eso, que es complicado. Bien, los barcos de Lanzarote también tienen mucho nivel y es un campeonato muy complicado de ganar. Pero bueno, nosotros vamos a ir con las mismas ganas, ilusiones y hacer lo mejor posible, como siempre. Oye, antes me dijiste una cosa, se me había olvidado, que querías felicitar a tu hermano Pedrito hoy por algo. A Pedrito, chacho, me meten cada una. No, ¿por qué? Pedrito ayer tuvo partido.
campeón de la Liga de Fuerteventura. Sí, qué felicitar. Ayer me dijo para ir a ver el partido, pero tuve unos asuntos ahí, no pude ir a verlo, la verdad. Y de hecho no he hablado con él, me lo comentó ahora uno de los chicos de los Toscones que me participó ayer en el partido. Y nada, pues sí, felicitarlo, cómo no. Bueno, también querías hacer un agradecimiento especial a tus patrocinadores. Sí, bueno, a mí me gustaría, como no sabemos si vamos a ganar algo más, pues por lo menos estos dos campeonatos que hemos ganado, dedicárselos a, cómo no, y darle las gracias a toda la tripulación por todo el esfuerzo que hacen día a día y en cada regata. Después también al armador del barco, a Juan Manuel Sosa, y a su familia, Marina y a Gustavo, que también, aparte son los consideramos con mucha amistad, vamos. Y también darle las gracias a ellos, Juan Manuel, también es como mi ángel de la guarda, como digo yo, porque me dio la oportunidad en el Gustamar, y una vez vine de estudiar de Las Palmas, pues también me dio la oportunidad de coger el Perla Negra. También me gustaría darle las gracias y agradecer al patrocinador, a Más Gestión, que desde el año pasado está confiando en nosotros y también, pues, en los tiempos tan difíciles que corren, pues han apostado por nosotros y están ahí al pie del cañón. Y también me gustaría hacerle el agradecimiento más especial y dedicarle esto, nunca les dedico nada, y es a mi familia. Va a ser difícil terminar. Nada, te voy a tomar un traguito de agua. Termina tú. Toma, agüita, ve agüita. Uf. Pedro, bonito el detalle, ¿no? Sí, la verdad que sí. Porque tu mujer es la que siempre lo sufre ella solita allí, ¿no? Sí, sí, siempre está ahí en casa pendiente de que termine la regata, nosotros llamarla. Era eso, ¿no, Gary? La viejita, ¿no? Eso es. Bueno, pues ven que la gente del mar también es muy noble y se emociona y sobre todo se acuerdan de los suyos, que es lo más importante, las madres. Esa grande sacrificada. Pues nada, enhorabuena a todos, felicidades y a seguir con los títulos, ¿no? Intentaremos, sí. Gracias, perdón por todo. Bueno, Pedro, una última pregunta. ¿Qué genes tienes tú que tienes una campeona aquí y después tienes con tu hijo Pedrito otro campeón? Bueno, yo creo que eso no sé con la persona porque nosotros nunca hemos jugado baloncesto, ni la madre ni yo. Pero tu hija sí. Y bueno, sí, ella siempre ha estado desde pequeña muy, muy unida a mí con las cosas del mar. Y la verdad es que se le da lo que es todo lo que sea relacionado con el mar, como es pescar, coger carne de vieja, ir a pulpear, en fin, los barquillos, pues ya lo ha demostrado, ¿no? Y en fin, yo por esa parte también estoy muy contento. Me imagino, orgulloso. Orgulloso, exactamente. ¿De todos los hijos? De todos, de los cuatro hijos estoy muy orgulloso, sí. ¿Y de tu mujer más todavía? De mi mujer ya ni qué decir, ¿sabes? Pues nada, dile algo para que te bueno, esté escuchando. No, ella sabe que yo siempre la quiero mucho, que estoy muy enamorado de ella desde toda la vida, ¿sabes? Ah. Y nada más, un beso y hasta la próxima. Pues enhorabuena a la familia de Pedro y enhorabuena por esos dos títulos. Y ahora, la semana que viene, se juegan otro título, que es la regata de la Fiesta del Carmen. ¿Quién va a ser el patrón? No, en principio no hemos hablado del tema, en principio lo iba a llevar yo, la verdad, no sé si lo querrá llevar o mi padre otra vez, no hay ningún problema, yo no tengo ningún problema en que ellos lleven el barco tampoco, ¿sabes? ¿Tú ahora preparaste para el Campeonato de Canarias? Sí, vamos a intentar, hemos pensado ya esta semana empezar a venir a entrenar, y ya no solo tampoco por el campeonato, que está ahí en duda, sino un poco por coger un poco, seguir con el nivel, que llevábamos tiempo sin venir a entrenar y demás, así que vamos a ver. Bueno, pues ya han escuchado ustedes a la marea roja de nuestra vela latina. Final de nuestro tiempo de barquillo. Nosotros nos despedimos hasta la próxima semana para llevarle hasta ustedes la regata de la fiesta de Nuestra Señora del Carmen. Y como siempre, en el mar ganó el Perla Negra, pero realmente quien gana es la vela latina de Fuerteventura. Buenas tardes y hasta la próxima semana. La regla 13 habla de que un tramo de ceñida, cuando un barco está virando, se tiene que mantener separado de un barco que está en una bordada. O sea, este es el típico caso de va delante y a sotavento y quiere virar. Pero evidentemente no puede. ¿Por qué? Porque en el momento que pasara el título del viento, tú estarías virando, este barco vendría en una bordada y no tendría forma de mantenerte separado.
Ahora, así que el barco que miras es totalmente separado. Quede claro es que mientras estás mirando debes mantenerte separado, eso es evidente, y que la mirada solo empieza en el momento desde que pasas de prueba al viento hasta que estás a rumbo. ¿Por qué lo digo esto? Porque muchas veces se da este caso, el barco está muy pegado y este empieza a usar solo hasta prueba al viento sin llegar a empezar a virar, y hasta que no empiece a virar, el que tiene la razón es este, porque por la regla 11 es el barco se va adentro y este se tiene que mantener separado mientras este no empiece la virada. ¿De acuerdo? Y la virada no empieza hasta que no pasa de prueba al viento. Una regla pura y dura de seguridad, y de hecho es una regla por la que solo se puede penalizar al barco que tenía delito de paso, nunca al que no lo tenía, que no lo tenía, pues si no lo tenía ya tienes otra regla para descalificarlo. Pero la regla de consejo que habla es que un barco con delito de paso tendrá que hacer todo lo posible para evitar el abordaje. Otra cosa importantísima es que además de que tiene que haber tenido oportunidad de evitar el contacto, tiene que haber daño, un daño, o daño físico a algún tripulante, o un daño que haya hecho perder valor a alguno de los dos barcos. O sea, si te meten un ostión que requiere una reparación o que te hay que perder el tiempo, evidentemente, que te hay que perder el tiempo me refiero a que te tiene que coger dentro de algo. No que en el momento que yo puedo ir por arrancar y el barco ya navegara en perfectas condiciones, eso no me refiero a eso. Pero evidentemente si hay un ostión que requiere una reparación, que te asalta una madera, que te impide seguir navegando, cualquier cosa de esas, eso es un daño, evidentemente. En el momento en que hay daño, si se demuestra que el barco que estaba a estribor lo podía haber evitado, el barco con derecho de paso lo podía haber evitado, ya no hay solución posible. O sea, daño y el barco con derecho de paso no lo podía haber evitado, descalificado los dos. Y además, piensen una cosa, desde el momento en que hay daño ya no vale otra penalización posible, ni dos giros ni leche. Si hay daño, el barco que no tenía razón está descalificado. Y el otro vamos a ver si lo está o no lo está, dependiendo si lo pudo evitar o no. Pero la realidad dice que ya hay contacto. Hombre, sí, va, ¿no respetaste la 14? Sí, efectivamente, has infringido la 14. ¿Se te puede penalizar? No, porque no hay daño. El barco con derecho de paso no se va a tener que penalizar nunca, porque hay dos opciones: no hay daño, no hay penalización, hay daño, está descalificado, da igual que te penalice. No, o sea, no tienes posibilidad de autopenalización. Un barco con derecho de paso, tienes una opción y crees que lo podías haber evitado, no tienes una opción posible. En el momento en que hay daño, el barco que no tenía derecho de paso siempre está descalificado. O sea, si tú causas un daño y tú tenías que mantener separado, dar espacio, está descalificado, o sea, y no sirve que te penalice. Es evidente que cuando hay un daño, el que tiene la culpa se tiene que quedar arriba. Cuando hay rotura, tú no tienes que plantearte que el que tenía la culpa está calificado, ¿no? Siempre. Y el que tenía razón, tu opción de evitar ese golpe. Eso se explica muy bien con lo que estábamos hablando antes de la virada. O sea, yo voy navegando a estribor. Yo voy navegando, tenemos otro barco aquí. Voy navegando a babor, los dos, perdón. Este barco vira y se amura a estribor. En el momento que se amura a estribor, hay que plantearse. Dice que inicialmente tiene que darle espacio a este barco para que pueda mantenerse separado. ¿Cómo se lleva esto a la práctica? La práctica es que si en el momento en que este barco está en rumbo de ceñida, rojo le da tiempo a quitarse. Porque hay mucha gente que me dice, joder, pero tú viste que yo estaba virando, ¿por qué no le arreglaste? Digo, a rojo nadie le obliga a tomar ninguna acción hasta que verde ha completado la virada. O sea, mientras verde no esté a rumbo de ceñida, rojo no tiene ninguna obligación de tocar el timón, ni de hacer absolutamente nada. Él tiene que empezar a maniobrar y a moverse en el momento en que este barco completa. Y si en el momento en que este barco completa, por más que este tío meta el timón para donde sea, ya no le da tiempo a quitarse, verde está infringiendo la regla 15. La 13 no, porque él completó, ya no está mirando. Pero está incumpliendo la 15, porque él ha adquirido derecho de paso con una acción propia e inicialmente no le está dando tiempo al otro para quitarse. Y por ejemplo, ese caso, si verde, antes de virar, le da un aviso. No sirve para nada. No sirve para nada. Pero tú le estás diciendo. Hombre, sirve para que yo te conteste. Como vires, no te va a dar tiempo. Porque yo, siendo rojo, siempre te voy a decir que no te va a dar tiempo, aunque luego te dé.
pero él no tiene que empezar a maniobrar hasta que tú no estés a rumbo de ese. Y además, no me vale, ya estoy a rumbo, empieza a maniobrar. No, no. O sea, hay que darle un margen lógico. O sea, yo veo que está tirando, vale, ya estás a rumbo de señal. Vale, señor, vamos a hacer un poquito de escota, vamos a hacerlo por la popa. Lo que no me puedes obligar es a que si tú completas y yo, para evitarte, lo que tengo que hacer es meter un cañazo de la hostia y pasarte por la popa, un cañazo de la hostia no es una maniobra marinera. ¿Vale? O sea, hay que evitar con espacio de sobra. O sea, para que te dejes completar la ley, pedir estribor de sobra. Enseñida, y esto ya es una cuestión táctica más que de reglamento, si tú estás aquí con un tío, aquí no se vira hasta que Carlos no diga. A no ser que te abre, viene y le pases por la boca. También, ¿no? Bueno, pues, tienes también la opción, lo que decía antes, tú le puedes ir punteando, tú eres el sotavento, hasta que el tío ya está ahí, se sea tan incómodo que termine mirando. Hay otro caso muy típico y es topar con el popa, ¿vale? Barco libre a popa y barco libre a proa. Se tiene que mantener separado el que viene por detrás, que es libre a popa. Coges un planeo y te conviertes en barco de sotavento. Por una acción tuya. O sea, tú eres el que ha cogido el planeo y te has metido ahí, porque venías con velocidad. Inicialmente tienes que darle espacio a este barco, o sea, hay un. Tú, si entras así, no, pero tú entras aquí y cuando este barco orza, porque se tiene que quitar, te da en la proa. Vale, pues la culpa te rompe. Porque era, adquirió el derecho de paso, pero no le dio inicialmente espacio al otro para que no se mantuviera separado. Siempre y cuando estas dos acciones sean seguidas, ¿eh? No me vale que tú te metas aquí y, al minuto yo intente orzar y te dé. No, bueno, al minuto tú ya tienes tiempo, hace un minuto para quitar. O sea, ahora ya estás infringiendo. Es más, si llega a esta situación, pasado un minuto, este barco ya está infringiendo sin necesidad de que toque el timón. ¿Vale? Porque no se está manteniendo separado. Si tú has pasado un tío por Barlovento a una distancia tal que él con una orzada te ha llegado a tocar la popa, es que mientras lo estabas pasando, ya estabas incumpliendo la regla 11. Porque está claro que lo estabas pasando al lado. Este barco está infringiendo la regla 11. ¿Hay espacio? Sí. ¿Se están manteniendo separados? No. Y tú no puedes orzar porque tienes otro arco de Barlovento, pues protesta la de Barlovento. Si el caso es este, pues que rojo le protesta amarillo. Y todo encadena. Y encadena, y brinca el último de barco de arriba. Tú imagínate que verde le protesta rojo, rojo le protesta amarillo, pero amarillo no le protesta azul. Pues cuando se llega a la protesta, resulta que el tío que ve la protesta la ve así. Porque como amarillo no le protesta a nadie, y si amarillo dice, no, pero acá hay un tío de rojo, si no lo has protestado, pues ya sería así. O sea que. Si te protesta el de Sota y tú crees que no te podías quitar porque el de Barlo lo tienes igual de cerca que el de Sota, pues protesta también, porque si no vas a oír. O sea, la idea siempre, o la tendencia es decir, el último protestado, primero. Una cosa importante, siempre habla de que el derecho de paso lo adquiramos por cosas que hemos hecho nosotros, ¿no? Este barco no tiene derecho de paso, ¿verdad? Pero de repente este coge, vamos un poquito más osado, y la baliza está aquí. Y este coge y cae un poco para ir más a la baliza. Están así. Y al caer, ya. Forma el compromiso. Este barco no tiene obligación de darle inicialmente espacio ninguno. Porque el compromiso se forma por culpa de la derivada de este tío. Y no vale decirle a amarillo, no, es que te acabas de comprometer. Sí, bueno, me voy a comprometer porque tú derivaste. Si no, no nos comprometemos. Yo no hice nada. Como no hice nada, no te tengo que dar espacio inicialmente para que te mantengas separado. La 15 lo tienen claro, ¿no? O sea, un barco cuando por acciones propias coge un derecho de paso, o sea, se pone a estribor, o se mete en sotavento, o lo que sea. Otro caso claro de coger un derecho de paso es un tío me viene a estribor, yo vengo a favor y le viro aquí en sota. Lo que yo no puedo hacer es, le viro en sota y con la misma le empiezo a alzar. Oye, espera, que tú acabas de adquirir un derecho de paso, pero por acciones tuyas. Tienes que dar inicialmente espacio y se mantenga separada. ¿Vale? Navega un poco, y cuando ya hayas navegado un poco, 10, 20, 30 segundos, ya le puedes usar. Pero al principio no.